Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Onda Andan. Muchas gracias por acompañarnos, por todo el apoyo que nos estamos recibiendo. Este contenido, si quieren seguir viendo más videos, suscríbanse al canal en el botón que está aquí abajo, el rojo. Y si quieren recibir notificaciones de cuando lanzamos un nuevo video, denle a la campanita que les van a llegar las notificaciones. Daniela publicó un nuevo video o Danda publicó un nuevo video y pueden estar al día con todos los videos que estemos publicando. Bien, les recuerdo que me pueden seguir por Instagram en @odandan_. Hoy estamos en la estancia La Candelaria, en Lobos. Vamos a pasar un día de campo, vamos a probar el asado, empanadas argentinas. Es un excelente lugar para venir en familia, con tu pareja, y pasar todo el día y entregarte a la naturaleza. Perfecto, está delicioso el clima, no hace mucho frío ni mucho calor. Queríamos usar la pileta, pero bajó la temperatura y estamos como a 18 grados, así que solamente vamos a dar un vistazo por la pileta y por todas las instalaciones. Que lo disfruten. La Candelaria se encuentra en el partido de Lobos, a 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo llegar? Está ubicada en la ruta nacional número 205, kilómetro 114. Una vez que llegues al kilómetro 114, doblas y el camino te va llevando hasta la estancia. Un camino rodeado de frondosos y altos árboles te dan la bienvenida a este hermoso lugar. Además de hospedaje, la estancia ofrece la posibilidad de pasar un día de campo y ser parte de la experiencia gaucha. Nosotros optamos por el día de campo. Comer unas empanadas de carne argentina. Vamos a ver qué tal están. La idea es a las 10:30 empanadas, como unos refrigerios, un pequeño desayuno. Después a las 12 recorremos el castillo, nos da una pequeña recorrido del castillo. Después a las 2 viene el asado. Y después libre actividad y a las 4 el cierre, el snack del cierre. Mm. Después de las deliciosas empanadas fuimos a caminar y nos encontramos con un bosque de bambú y quisimos echarle un vistazo. Entramos a este pequeño lugar y es un bosque de bambú. Está lindo, hay unos cuantos pájaros. Ahora sí, vamos al castillo. La Candelaria. El magnífico castillo de estilo francés fue construido en 1894 por Manuel Fraga y un grupo de arquitectos y profesionales en el área. Su construcción tardó aproximadamente 5 años y todos los materiales fueron traídos desde Europa. La estancia lleva el nombre La Candelaria en honor a su dueña Candelaria del Mármol, esposa de Don Orestes Piñeiro. El castillo está rodeado por un parque y bosques de 245 hectáreas diseñado por el paisajista Carlos Tais, quien también diseñó entre muchas obras los bosques de Palermo en Buenos Aires. Luego de la visita guiada llegó la hora del almuerzo, un delicioso asado argentino. Estamos en la hora del almuerzo, vamos a almorzar, son las 2 de la tarde. Esperando que nos traiga un delicioso asado. Primero viene la ensalada, luego viene el asado. Bueno, vamos a ver qué tal.
dimos un último recorrido al lugar. Si te gustó, dale me gusta y si quieres saber y ver más videos, suscríbete al canal. ¡Chao!